Hola, ¿qué tal, amigos? Vean que el día de hoy tenemos una aventura acuática, una aventura distinta, porque nos hemos trasladado al Yacupar, a los juegos inflables más grandes de Sudamérica. Hay una diversión potente el día de hoy, así que, amigos, el día de hoy, por aquí en Paracas, en uno de los balnearios más cotizados de todo Lima, hoy tenemos esta aventura. ¡Oh! ¡Iniciamos! Ok, amigos, ya estamos embarcados en esta aventura inflable y vean que tenemos juegos diferentes. Por ejemplo, vean, por allá tenemos la pirámide, por aquí tenemos trampolines, por acá hay uno que está muy fantástico, que es el Tarzán. Por la parte de allá tenemos el Leicester y la catapulta. Es un juego que me tiene bastante en espera, porque es básicamente que tú te tiras de una altura y hay otra persona que está echada, y cuando tú te tiras, esa persona sale volando y esto se convierte en una locura fantástica que lo vamos a ir a experimentar. Ya van, estamos por ahí, está que la pasa fresca, está relajadita, obviamente con las medias, amigos, porque si ustedes no traen medias, corren el riesgo de que se puedan resbalar. Vean, estas son las medias, aquí mismo la venden, es una opción para que ustedes la puedan pasar súper riquichichísimo, amigos. Vamos en la carrera por poder llegar al trompo, pero bueno, en este momento no lo tenemos disponible, porque el trompo funciona con un yate, con un barco, lo va jalando por el mar y eso va a estar así, dando vuelta, pero de momento, oh, ya Vane se subió y ya estoy acá arriba, vea. Vean, cuidado que saltas aquí, ve, y sale para afuera. Hoy, hoy, hoy. Hemos aprovechado de entrar a este inflable, a esta saltadora, porque los otros juegos, amigos, los tenemos llenos. Vean, la pirámide está completa. Por acá estos juegos están repletos también. Y ni hablar de la catapulta, que está muy, muy épico. Y en un momentito nos vamos por esos lares para poderlos experimentar. Pero por ahora, amigos, a saltar. Que la vida es bonita, vean. La cosa está muy divertida. Vean, me encuentro desde aquí arriba de la pirámide y de aquí hay una vista increíble. Vaya que el Yacupar me tiene bastante sorprendido y se nota una vibra muy caribeña, muy rica, que sin duda, amigos, un fin de semana acá se explota al 1000%, sin duda. Chéquense ese paisajito que tenemos, vean. La brisa, el ambiente, todo es una euforia. La real vida por estos lares, amigos. Bueno, no me pude tirar porque el niño estaba entrenando con su papá, pero le voy a mostrar este juego. Chéquense, amigos, son básicamente como para boxear, para divertirnos un poco. Y venga, este fue un boxeo, Oigan, vean que este es el más pro, el más eufórico de todos, que es el trompo. Pero en este momento no está disponible, porque básicamente un barquito tiene que jalarnos durante el mar y esto va girando hacia mí. Una locura que en este momento no la podemos pasar porque no está disponible. Pero aquí hay otra que está bastante buena. Y a ver, te vas a lanzar, Vane, a ver. Vean que Vane se acobardó, no quiso. Esto se ve riquísimo, esto se ve padre, pero me voy ya a la una, a la dos, a la tres. Riquísimo, amigo. ¿Se puede o no se puede?
Vean que si no utilizan medias van a andar así. Cero estabilidad. No, ese clavado estuvo épico, estuvo muy eufórico. ¡Ay! ¡Ay! Casi me caigo. Pero bueno, nos vamos a trasladar. ¡Ah! Vean que hay una parte donde hay una cancha de básquet acuática. Vean por la parte de allá. Y nos vamos a dirigir por eso, Lara. Vane no se quiso meter porque dijo, no, yo no sé nadar, no quiero tener la boca salada, pero bueno, yo sí lo pude, lo logré y estuvo fantástico. Y en este circuito no tenemos ningún camino para pasar, todo es con la soga, todo es con columpio. O sea, si no tienes buen equilibrio, te llegas a caer al agua. Y vamos a ver a Vane gritar. Pero lo chévere, amigos, es que pasamos este circuito y por la parte de allá tenemos que escalar para llegar a la catapulta o a un tobogán que está muy épico. Vane, tú te tiras y yo salgo volando. Nos rifamos de una. ¿Sí? Además está el peso pluma que Vane suficiente me va a hacer volar por esos aires. Bueno, amigos, entonces crucemos de una vez. Empezó con el reto. Vamos, Vane, si caes ahí, nuestro amigo nos va a ayudar para que pues no pueda pasar más que un tragadón de agua salada. Vamos, que sí se puede. No, oh, sí, vamos, eso es. Vaya, qué milagro, por una minúscula parte y se nos va. Pero bueno, hemos llegado, amigos, ahora mi turno. Que lo voy a subir en unos 10 segundos, será posible. Tú me vas a hacer el conteo y yo voy subiendo, ¿te parece? A la cuenta de 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Se cumplió, se cumplió. 2 horas después. 45, 46, 47. Hasta que vamos a llegar a los 70 segundos. Y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás comiendo frijol bambeado? Ese frijol no está dando el rendimiento necesario, amigos. Vean que ya aquí, esto ya viene la parte épica, la parte extravagante, amigos. Vean dónde estoy. Obviamente con la banderita de Perú, haciendo honor. Sí. Y vean, amigos, aquí les presento a la catapulta. Y es básicamente que yo voy a estar en la punta, Vane va a saltar por acá al medio y yo voy a salir por los aires y voy a caer al agua. Y por la parte derecha, amigos, tenemos un tobogán que pues está altito y se va a apreciar rico. Y vean, no les mentí, por la parte de allá tenemos una canchita de básquet que está pues bastante sabrosa, bastante rico para jugarnos una partidita por estos lares. Qué rico se siente desde la salida, ¿no? Se aprecia. ¡Viva Paracas, amigos! ¡Que viva! ¡Que viva! Lo estoy aprovechando al 100 porque, como les comenté ahorita, ya el turno de hace una media hora ya acabó y va a ingresar gente nueva y estamos aprovechando porque las locaciones están fabulosas, pero hace un rato había mucha aglomeración que no se podía transitar bien. Pero vean este circuito que tenemos, amigos. Básicamente esto nos va a llevar a la cancha de básquet y de ahí tenemos otra pirámide donde podemos escalar y podemos seguirla pasando bien. De momento estoy algo exhausto, pero estoy enriquecida de emoción porque te estoy pasando fabuloso. ¿Tú cómo lo estás pasando? Buenísimo. Está buenísimo, sí. Entonces, continuemos. Ya vamos por el último circuito. Bueno, yo sí me voy a tirar. Vane dice que no se va a tirar de esa soga porque tiene un poco más de temor.
Pero como es el último circuito, ¡ah, la, la! Chéquense, chéquense. Obviamente tengo que tirarme desde estas alturas y probar qué tal, cómo me va. Por aquí hay un tobogán que también es opcional. Yo creo que, Vane, ese tobogán va a ser para ti. Nuevamente sufriendo en la ciudad. Obviamente, sí. Ah, perdóname, yo grabando no le di la mano. Véngase por aquí, hermana, te doy. Ahora sí, la tenemos. Pues, no se hunde el titán. Dale, bueno, gracias. Sí, como siempre, la amabilidad, el Yacupar se hace reflejar. Y bueno, amigos, de una vez, a tirarnos y veamos, el Tarzán nos espera. No crean que está bajito, oh la la, está alto, pero igual me voy a atrever. ¿Y por dónde salgo? Ya, Denis, ¿sales por ahí? Ok, mire, para serle sincero, me da miedo las alturas, pero lo voy a hacer para que haya una diversión épica en el canal, amigos. Y ahí vamos, los quiero. Ah, hasta que me da miedo, ¿eh? Ahí voy, uno, dos, ay, uno, dos, que sí, amigos, el día de hoy me le pasaba increíble. Y sí que sí, amigos, el nombre le hace honor a los juegos más grandes de Sudamérica. Esta cosa es gigante y hay circuitos por doquier. Que el Tarzán, que la pirámide, que los trampolines. Hay una serie de juegos, amigos, que sin duda un fin de semana aquí con familia la van a pasar espectacular. Y eso, amigos, que le ganó una competencia a Vane y va a tener que pagarme un cevichito por esos lares. Amigos, aquí se vive una vibra espectacular. Vean, vean, vean toda la zona. Una zona paradisíaca con una energía tremenda. Amigos, yo ya me tengo que retirar, pero me le pasaba increíble y a gustar una maravilla que tiene Paracas, que sí o sí tienen que visitarla. Amigos, espero les haya gustado este recorrido y nos estamos viendo en una próxima aventura durante la semana. Nos vemos, amigos míos.